Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias asistimos hoy a Santa Cruz de la Palma para contar al sector del taxi la ayuda que se ha destinado bien a la adquisición de los vehículos como de los cargadores. Es una ayuda que está tasada en 15 millones de euros, 12 millones de euros irán destinados a la adquisición de vehículos y 3 millones de euros a fomentar los puntos de recarga, bien para particulares, administraciones, cooperativas de taxistas y demás. Con ello queremos que se descarbonice el sector, que avance la movilidad eléctrica en Canarias, que haya más vehículos. El sector de taxi es un sector que es presentación, turismo, que cuando lleguen aquí todos estos visitantes que quieren ver la isla de La Palma, pues se encuentren vehículos eléctricos y eso dé una sensación de que estamos avanzando a la descarbonización del sector y de la economía. Ah, bueno, la demanda, pues esto es un... Estas son las nuevas tecnologías y la gente estamos en esa labor. Ahora mismo hemos optado más personas por el híbrido que por el eléctrico, pero el eléctrico es porque falta esa base que es lo que le he dicho, los cargadores, ¿no?